Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Política Pensada, un producto de la revista Mestiza. Hoy recibimos y vamos a charlar con Ernesto Semán. Ernesto Semán es escritor, periodista, trabajó durante muchos años en la Universidad de Richmond y actualmente es profesor de historia de la Universidad de Bergen, en Noruega. Se especializa en historia moderna latinoamericana y en relaciones exteriores de Estados Unidos con América Latina desde los 40. Está en nuestra casa de estudios presentando su último libro publicado en Estados Unidos, Embajadores de la Clase Obrera, cuya versión en castellano saldrá el año próximo por la editorial Siglo XXI. Eh, bueno, bienvenido, Ernesto. Gracias, ¿cómo estás? Eh, estuviste recién en una charla presentando el libro Embajadores de la Clase Obrera, eh, que trata específicamente sobre los agregados obreros en las embajadas en el primer peronismo. Eh. Y bueno, me gustaría un poquito saber de qué trata el libro y por qué es importante la presencia de estos, de estos embajadores obreros en, el, en la política exterior del peronismo. Uh -huh. Sí, que es un fenómeno poco conocido. ¿no? Eh, en general, claro. hay, 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 hay habido poca literatura sobre los agregados obreros, que son básicamente activistas sindicales de, de rango medio o bajo, que Perón designa. Tres semanas después de asumir como presidente en 1946, como representantes diplomáticos en todas las embajadas argentinas en el mundo, con la idea de exportar o promocionar o promover eh, el modelo de transformación social que se estaba produciendo en Argentina en ese momento. Entonces, eh, el, el nivel de cambio que eso provoca en la Cancillería, eh, en cuanto al lugar que las élites eh, habían tomado como su. Eh, lugar en la administración pública, de pronto usurpado por, o, o la percepción de ellos, usurpado por eh, activistas sindicales sin formación diplomática eh, que venían a una tarea que tenía poco que ver con lo que ellos habían aprendido, que era la diplomacia, eh, es en ese momento muy poderosa, muy poderosa. Los agregados obreros van... En muchos casos llegan a Buenos Aires a sus cursos de formación, eh, llegando por primera vez en sus vidas a la ciudad de Buenos Aires. Eh, en la mayoría de los casos van al exterior por primera vez en sus vidas con su nuevo eh, eh, rango diplomático. Y llevan al exterior el mensaje de promover una revolución en línea con lo que había hecho Perón, pero llevan también todo el bagaje de su cultura política, eh, que era como la de muchos activistas que se suman al peronismo en esa época. Eh, el bagaje cultural de la política de izquierda. Eran sindicalistas que venían formados en el anarquismo, en el socialismo, en algunos casos en el, en el comunismo, y llevan un poco eh, tanto ese mensaje, eh, esa idea renovada y en ese momento muy novedosa del peronismo, eh, y ese bagaje cultural propio, personal, familiar de la izquierda, a la actividad que van a desarrollar afuera, que es establecer relaciones con movimientos obreros eh, afines o que ellos pudieran considerar afines en el resto del mundo en general y en América Latina en particular, donde el peronismo sentía de alguna manera que tenía no solo una audiencia cautiva, sino la posibilidad de liderar, de establecer un liderazgo político que confrontara lo que era en ese momento, inmediatamente después de la Segunda Guerra, el creciente poder político, militar y de otro tipo que tenía Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Existen antecedentes en otras partes del mundo de estas eh, agregadurías en embajadas? Eh, eh, no en la magnitud en, las que, en la que lo lleva adelante el peronismo. Eh, hay algunos intentos, el único intento exactamente eh, parecido en el sentido de nombrar activistas sindicales en las embajadas es el de México, eh, y me, eh, después de la revolución. Eh, mexicana durante el gobierno de Calles en los años 20. Él designa miembros de la CROM, de la, de la Central Sindical Mexicana, eh, en algunas embajadas, pero son cerca de, para, para ponerlo en números y, y tener una dimensión de la diferencia entre ambas experiencias, eh, México nombra en total eh, nueve eh, agregados obreros. Argentina forma durante esos diez años 506. Eh, agregados obreros, 506 activistas que, que, que retiran su diploma de, de agregado obrero. O sea que la dimensión en la que, lo en la que se produce bajo el peronismo es inédita y representa en ese sentido la mayor presencia de, de activistas sindicales en las relaciones exteriores de cualquier país en la historia. Y, disculpen, considerando, considerando que cada uno proviene de todos estos militantes sindicales de distintas experiencias, parecidas de izquierda pero de distintos partidos, uh -huh. dado que el peronismo incorporó gran parte de, estos, este, de estas corrientes ideológicas, todos actuaron de manera más o menos similar en su función, o sea, tuvieron, ¿cómo es que fueron formados para ejercer la función de su, de su agregaduría? Es interesante eso. Eh... En algunos sentidos, eh, Perón estaba particularmente preocupado por eh, que cumplieran un rol eh, en línea con lo, que, con lo que se había pensado en el sentido de exportar el, el peronismo y diseñar unos cursos de agregados obreros eh, que tenían la doble función de formarlos como diplomáticos y de también cohesionarlos políticamente bajo esta nueva idea de que era el peronismo. En ese momento, unas pocas semanas, meses, años eh, después de, de la asunción de Perón, no era muy claro qué significaba eh, el peronismo como idea, más allá de las transformaciones específicas que se estaban produciendo. Los cursos sirven un poco para tratar de eh, discutir qué es eso. Van a ser diplomáticos, pero aparte cómo van a ser ustedes como peronistas. Dentro de eso, cada uno de ellos lleva eh, de nuevo el, el bagaje personal de ellos. Y ¿sí? en, en, en muchas de las acciones que ellos desarrollan en el exterior, uno puede ver tanto la formación que reciben en Cancillería con la CGT eh, bajo el peronismo como el bagaje familiar. Eh, la, la obsesión y la particular preocupación por, eh, los, eh, por asilar gente y ayudar gente en dictaduras. Eh, en la enorme mayoría de los casos, activistas políticos y sindicales provenientes de la izquierda, eh, la, la, la confrontación permanente con los representantes del Estado que obstruían la acción sindical en cualquiera de los países, aún si esos gobiernos podían tener alguna afinidad con el gobierno argentino. Eh, en, en todos esos casos, vos ves a los agregados obreros con una lealtad que mantienen hacia el peronismo, pero que también mantienen a su, a, a su propio legado cultural, aun cuando esas dos cosas estén eh, en conflicto. ¿no? Contaste una entrevista de Conde Magdaleno, el dirigente panadero uh -huh. no, en la Unión Soviética. Que poco después de asumir, un, un dirigente de origen anarquista, eh, poderoso en el sindicato, eh, que crece dentro del sindicato como, como hicieron muchos bajo Perón en los años previos, 43-45, eh, eh, se transforma en el portador de uno de los cambios más importantes para los panaderos, con un pago extra para los que hacían el, el turno noche en las panaderías, y eso le da un enorme poder dentro del sindicato. Y va a la Unión Soviética eh, con la expectativa de encontrar en Stalin una especie de perón, pero más grande. Se encuentra inmediatamente decepcionado por el lo que es la Unión Soviética en términos de, de, de crisis económica y de altos niveles de represión política inmediatamente después de la guerra, y termina ayudando a un grupo de exiliados españoles de la guerra civil que habían ido a la Unión Soviética, eh, protegidos por la Unión Soviética, pero que la Unión Soviética ahora no los dejaba salir, eh, y que se entrenan durante unos meses en, en, la, en la Embajada Argentina en técnicas para eh, sobrevivir adentro de una valija durante 24 horas en un vuelo, eh, operativo que ha fracasado porque adentro del vuelo uno de ellos se, se sofoca, el operativo se descubre, uno de ellos va a un campo de concentración, el otro reaparece en México muchos años después, pero para el agregado obrero argentino... Eh, tanto su accionar como la percepción de lo que estaba pasando en la Unión Soviética eh, reafirma... Lo excepcional de lo que era la experiencia argentina. En la Unión Soviética, el lugar de los obreros, la patria de los obreros, eh, él no podía ver eh, niveles de bienestar económico eh, y social y niveles de libertad política como los que él percibía en Argentina. Estas experiencias lo ayudan mucho a los agregados obreros y al activismo sindical eh, peronista en general a consolidar la idea de que el peronismo era, no solo una receta única, sino, en este momento, inmediatamente después de la guerra, mucho mejor que otras para la clase obrera. Hacemos una breve pausa y después seguimos conversando con Ernesto Semán sobre su libro Embajadores de la clase obrera. Estamos hablando con Ernesto Semana, escritor, periodista, sobre su libro Embajadores de la Clase Obrera. Eh, dio una charla ahora recientemente en la, en la Facultad de la Universidad sobre, sobre este tema. El libro está todavía en, en inglés, pero va a ser prontamente traducido, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿no sí, debería salir el año que viene en Argentina con siglo XXI. Eh, ¿Cuál fue, según vos, el balance que harías de la experiencia de estos agregados obreros? Este, durante los dos gobiernos primeros de Perón. Hay, hay dos o tres niveles. Hay el, el específico que es la misión de ellos, eh, de acuerdo a lo que eh, a las expectativas que tenían en esos años tan, tan álgidos y, y de tantas expectativas como son los primeros años del peronismo. Y en ese sentido uno puede tener una caracterización negativa. Si la misión de ellos era exportar una revolución similar a la experiencia peronista en América Latina, eso obviamente no ocurre. el Peronismo nunca trasciende las fronteras nacionales, aunque traba relación con una enorme cantidad de movimientos eh, democráticos de izquierda y nacionalistas a lo largo de toda la región. Eh, me parece que en, esos, eh, eh, en esas relaciones que establecen los agregados obreros y que se consolidan a lo largo del tiempo, uno puede ver la sobrevivencia de proyectos políticos que, por vías democráticas, eh, alimentaban la idea de que las clases obreras tenían que, te que, que en ese momento empezaban a ser poderosas eh, e importantes en América Latina tenían que tener un mayor nivel de participación eh, tanto en la distribución del poder político como en la distribución de los beneficios económicos de la industrialización en la lectura que hago yo es el fracaso eh, de esos proyectos reformistas es la percepción de que esos proyectos no son capaces de consolidar esos beneficios para la clase obrera lo que deja abiertas las puertas unos años después, para la violencia política de los 60 y los 70, que queda simbolizada en la Revolución Cubana, pero que es básicamente la percepción de que ni el liberalismo, en su concepción tradicional, y sobre todo impulsado por Estados Unidos en América Latina, ni los proyectos reformistas pueden, por vía democrática, producir las transformaciones que la región necesita. Entonces, en ese sentido, la evaluación es ambivalente. ¿no? Eh, en tu charla dijiste que... No, no era necesario o no querrías vos en tu investigación simplemente contar anécdotas, ¿no? sino a través de las historias personales de cada uno de estos agregados y de sus aventuras por el mundo, podríamos decir, eh, darle una mirada diferente a aquello que se ha estudiado sobre el peronismo desde el punto de vista, llamémosle, superestructural, ¿no? desde Perón para abajo o desde la eh, historia de las instituciones, como claro. se hace muchas veces. Este, sino que querías eh, encontrar de qué manera se produjo este encuentro, podríamos decir, entre aquella vieja tradición obrera que venía desarrollándose hasta la irrupción del coronel Perón y la propia función de Perón en el sentido de eh, tener una influencia sobre ellos que constituyó el peronismo. ¿no? Uh -huh. Sí, y muy en línea algunos de los estudios fundacionales del peronismo, Juan Carlos Torre, con su libro la, la vieja guardia sindical y Perón, eh, empieza a trabajar con las ideas de, la, de la, las entrevistas en la Historia Oral a los activistas de las capas medias para tratar de entender cómo fue que se vivió la experiencia del peronismo en, en concreto. Pero en ese sentido, sí, es una reivindicación de la, no de la anécdota, sino eh, de, de la capacidad explicativa que nos puede dar como una especie de, si querés, de puerta trasera de entrada a eventos, sobre todo en, en, en fenómenos históricos que están tan trasegados y estudiados como el peronismo, sobre el cual hay una enorme carga. De, de ideas ya preestablecidas, ¿no? como hablábamos en la charla, si el peronismo fue conservador o no fue conservador, eh, si, se, si se hizo más conservador por la crisis económica interna o porque se, Perón dio rienda suelta a, a, su, a su pensamiento más de derecha. Me parece que hay eh, otras vías de acceso, y la anécdota en ese sentido es, es una de ellas, para ver cómo el peronismo, como identidad política, iba mucho más allá de esa transformación o incluía... Muchas más cosas que esas transformaciones que podía tener Perón o la política exterior del gobierno peronista y que ayudan a explicar por qué en ese momento, pero sobre todo en, en todos los años siguientes, el peronismo como identidad política sobrevivió de forma tan poderosa, que tiene menos que ver eh, solamente con decisiones políticas que se tomaron o con transformaciones económicas que hubieran beneficiado a la clase obrera y más que ver con una idea sobre la importancia de esas transformaciones que tiene que ver obviamente con la inclusión social, con el mayor acceso de los que están más abajo en aquellas áreas que están más arriba, eh, y de los cuales los agregados obreros eh, son una, una, una expresión cabal. Cuando uno ve eh, tanto las crónicas de diario de esa época, como los relatos familiares de los agregados obreros, lo que significaba... Eh, para el secretario de eh, Fiestas de la sección La Rioja del Sindicato Textil eh, ir de golpe desde La Rioja a eh, Washington representando a Argentina en la Unión Panamericana en nombre de Perón, eh, uno empieza a entender transformaciones eh, que tienen que ver no solo con el poder político, sino con cómo se simbolizaba y cómo se representaba y cómo se entendía para aquellos que se beneficiaban con esas transformaciones el cambio que se estaba produciendo bajo el peronismo, ¿no? Por último, ¿vos crees que eh, esta percepción concreta que tuvo la clase obrera acerca del poder, hoy le dirían empoderamiento, ¿no? Uh -huh. eh, claro. no solo en el caso de su participación, en este caso en las embajadas, como también al mismo tiempo la acumulación de poder desde abajo, desde las estructuras de base, las comisiones internas, los cuerpos delegados? El Congreso de la nación. El Congreso de la Nación con los diputados, por supuesto. ¿Vos crees que todo este proceso, digamos, significa algo para lo que va a suceder después, a partir del derrocamiento de, de Perón? En el sentido de forjar una identidad que sea mucho más duradera en el tiempo, sí. Y, y yo creo que los primeros estudios, incluso los estudios más críticos del peronismo, eh, eh, enfatizan desde el primer momento, desde el 55 en adelante, eh, la necesidad de afirmar que las transformaciones que se vivieron en ese momento fueron reales, no fueron engaños hacia la clase obrera y que lo que importa no es solo eh, la magnitud de esas transformaciones, sino la forma en la que fueron interpretadas por quienes los lo, lo protagonizaron eh, y como te decía, digo, uno tiene que inscribir eh, experiencias como la de los agregados obreros en un campo inmensamente vasto en el cual súbitamente eh, eh, los obreros, a través de estos representantes organizados y los sindicatos, tienen poder y acceso al poder de una forma que nadie hubiera explicado antes. La Cancillería, en ese sentido, es, es simbólicamente muy expresiva, es el lugar. Que la élite, que los sectores más patricios de la Argentina consideraban como propio, y que el peronismo tampoco eh, eh, transforma de manera radical, y sin embargo, en medio de ese, de ese lugar, de ese paraíso de las élites, eh, durante el surgimiento del peronismo, se llena de gente que representa exactamente lo opuesto respecto de la Argentina, respecto de las ideas de cómo tiene que ser el buen gobierno, respecto de la idea de lo que tienen que ser las relaciones exteriores, lo que representan exactamente lo opuesto que lo que ellos venían llevando adelante durante 60, 70 u 80 años. Clarísimo. Bueno, Ernesto, realmente ha sido un placer. ¿no? Gracias. No, la posibilidad que, que tenemos de entrevistarte y ojalá te vaya muy bien con el libro. Acá, Gracias. en el exterior, tanto como acá. Gracias. Este, y bueno, espero que la hayas pasado bien en nuestra universidad. La pasé muy bien, de hecho. Gracias. Gracias.